Buen día, muy hola, bien, cómo chicos? están, bien, bien. bien ¿Cómo bien, va? Bien. Buen miércoles. Eh, eh, traje, traje algunos, alguno para que nos defiendan, porque si no. Ah, Está bien, está nos bien. Trajimos a sí, alguien van. porque nos defiende, viste. Claro, que nos sí. en el martes. Van a, tener nos que, en el lunes. van a tener que sumar más gente, porque con cuatro no les va a alcanzar, pero no importa. <laughs> no importa. Eh, una semana <laughs> diferente, no, obviamente, porque se nos avanza. Decíamos juega estudiantes esta tarde, eh, al jugar el viernes, viste, se nos hace muy rápido, muy corta, estamos y todos mirando al reojo, sí, mirando al reojo lo que va a ser el feriado. O, o luego feriado o el fin de semana y disfrutarlo en familia, obviamente, a los que son católicos de disfrutar estas pa esta Pascuas, a los que no, disfrutar del feriado, ¿no? En, en, este, en, en el donde estamos en Argentina. Y, y digo, y el viernes hay un partido, ¿viste? Que ya se empieza a hablar mucho más de lo que puede llegar a suceder con una terna arbitral, con lo que puede pasar que con lo que va a suceder en cancha, ¿no? En este Talleres Barraca, Barraca Talleres. Eh, no sé si han visto o consultado oh, todos los de talleres están uh, ya el viernes. Chao. Y encima nos dirige Dóbalo, ¿viste? Y sacan la estadística de Dóbalo. Sí, creo que es un error pensar sí. eso. Lo dijo el técnico, lo habló con sus jugadores y cuando Talleres se olvidó del arbitraje, pudo ganarle a un instituto y, y concentrarse en otra cosa. No sé cómo lo ve la, la mesa de futbolémico. No, mientras sea nuestro el, el claro. tema, está bárbaro, está espectacular. En la medida que no influye a los 11 tipos que salen en la cancha, está como pasó el otro día contra Instituto, que también dijimos lo mismo, ¿no? Che, Instituto. El equipo eh, del comisario. Cavagliato, claro, cabagliato, tapia en la cancha de la gloria. Y la verdad que eso no... Con, lo, la verdad que no ocurrió el, el árbitro para el mí. El cuadro de David. tapia. Sí, lo y que, que, eh, lo que ves, eh, sí es cierto, lo que sí es cierto, eh, eh, gatito, gato de arreglos, eh, recién nos decía, eh, bueno, hablé con algunos dirigentes y los dirigentes tienen ahí, a ver, están está alerta. Están alerta. Se está en alerta. Sí. Eh, porque yo no me imagino, ¿no? Un 1 a 0. Eh, pierde talleres y con una polémica de Dóbalo lo que va a ser sobre todo desde los dirigentes sí, mira, digo yo, mira el primero que va a levantar la mano ya sabe que ya me, me he cansado de pelear por esto eh, se magnifica algunas cuestiones de Barraca es uh -huh. cierto que ha recibido algunas sobre todo situaciones del bar no muy claras en eso sí pero Barraca tiene nueve puntos cuando uh -huh. termine esta fecha posición 23 sobre 22, 22 por defensa de goles, sí. pero escucha, puede terminar último uh -huh. esta fecha, entonces no es tan de comisario su caballo, claro. sí, no, puede estar, puede terminar último esta fecha, ¿eh? si se dan un, un par de resultados. Eso, yo, yo lo que creo que en el, en el partido del viernes lo que puede llegar a suceder, que, que debe ser lo más complejo para un cuerpo técnico, para jugadores, abstraerse, es que ante la primera, ante la primera que el árbitro no cobra a favor de talleres, la cancha se cae, ¿viste? O sea, empiezan todos los silbidos, todos los insultos hacia el árbitro. Mira cuando está, se nota el ambiente sugestionado. Y me parece sí. que, que de esa parte sí. es la difícil extraerse, de cuando está el ambiente Ahí. sugestionado. No lo que te claro, pasa a vos, le... sino que el cargo del que no, sí. que no te lleve la gente, como le pasó a instituto el otro ah, día, ya. que se dejó llevar por la gente. Uh -huh. Que Talleres se abstraiga, sí, claro. Sí. claro, que Talleres se abstraiga de eso sí. y, de, y de, de, de lo que cobra el árbitro y de la gente. Me parece sí, es que es un de, buen un desafío punto grande el que marca Diego, porque digo Tadre ahora sí va a ser local. El otro día claro, claro por eso no salió gente... a pelear con el árbitro porque la visitante no tenía la gente. Esto es un tema. Sí. A ver, sí, lo, lo que último nos... que hay de, de las quejas fue el partido contra Banfield en el Kempes, eh, que la gente se quejaba hasta por un lateral llevaba sí, Contagiaba a los jugadores. Después se lo pregunté a Guido Herrera y dijo: Guido, sí, la verdad que notábamos esa histeria de, de afuera. No les parece, no quiero meterme en un tema, pero también está bueno decirlo. ¿No les parece que, que como que. A ver, yo lo, lo decía con, ayer, lo decíamos con Belgrano, que, que el hincha de Belgrano no está disfrutando el momento de primera división porque quiere más resultado o más eh, mejoría en el juego de lo que ve, entonces no, no puede disfrutar de ir a la cancha. Y me parece que en este punto el, el hincha de Talleres también tiene que empezar a entender de el momento de poder también disfrutar de que este equipo te da respuestas desde adentro, que intenta ganar y tratar de abstraerse, digo, para que, no sé, ese, ese descargo desde el minuto cero ante algo que no va a poder hacer nada el hincha. Bueno, yo no sé, Luis, capaz que vos lo tenés más claro. Influye mucho la hinchada sobre un árbitro, la hinchada, ¿no? En un partido. No. No, hay un, un memotipo de, del arbitraje que los instructores hacen y que es totalmente real, porque si no, nadie podría ser árbitro o tendrías que ser árbitro, salir e irte a un instituto que te ayude desde la, la psiquiatría. ¿Cómo hacías vos? ¿Cómo eh, hacías la vos? concentración ¿Cómo? del árbitro cuando vos... eras es... muy insultado. ¿Cómo, ¿Cómo hacías? Como todo árbitro. No, y sí, por eso está, tenemos un invitado que claro. hace muy insultado. Está bueno. ¿Cómo era. Era sospechado árbitro, permanentemente. Créeme que es real y creo que le debe pasar a todos los protagonistas. Cuando el árbitro tiene verdadera concentración en el partido, se no le llega ningún insulto, no, no escucha nada. Uh -huh. Aparte, te volverías loco. Exacto. Te volverías loco. Si empezás a tarjetear a dos manos. No, más allá de tarjetear, no lo podrías continuar. El árbitro no. Por supuesto que hay, por eso, hay reductos mucho más hostiles que otros. Exacto. Pero, por pero eso, no. Por eso pienso, porque muchas veces decimos, che, cuando jugás de local, el apoyo de tu gente te hace jugar mejor, y esto lo hemos hablado con un montón de protagonistas, ustedes y nosotros también, sí. eh, que claramente, viste, la, la efervescencia y el canto, y la, y la gente te, te pone distinto en el juego y en esa concentración, porque también tienen que estar concentrado y no la canción, pero sí en el juego te hace ir para adelante. Porque nosotros tenemos como, como esa, esa línea que, nos, que es transversal a todo, de que si presionamos al árbitro, ya no tiene chance de cobrarnos en contra. Sí, o la típica y pasa de al revés. El el árbitro cerca. te cobra más en contra. La típica de tener el capitán cerca que lo le, que le, que claro. esté presionando constantemente. Ahora, la, 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 la mirada está puesta, el foco, ¿por qué es Barracas? ¿Porque vienen complicando a talleres sí, en claro. las últimas fechas? ¿O por la estadística de Dóvalo? Porque Dóvalo, si no me equivoco, es uno de los árbitros que más dirigió a Barracas Central que menos dirigió a Talleres y en la estadística... Talleres, por ejemplo, no perdió con ¿Por qué me temo? Pero ¿Por qué metemos... Si los árbitros no hacen goles... No, digo, en, sirve, en, en la estadística... A ver, a ver, a mí no me parece eh, algo para sacarle el foco a un, un árbitro que dirige mucho un equipo. A mí me llama la atención. Pero, pero yo, yo te lo... Voy, y, y me he puesto en defensa de los árbitros y es lógico. Pero digo, yo te lo aceptaría si vos... Si vos Haces un análisis de cómo lo dirigió y por supuesto que no es bueno. Ahora, yo te hago una pregunta inmediata. Sí. Primero quiero dejar en claro que ese caballo del comisario tan ayudado, este fin de semana puede terminar último. Si se dan tres resultados, termina último el caballo del comisario, ¿eh? Sí. Último. Sí, acá, acá, si estuviera Ricky, te diría que en realidad eh, eh, tendría que estar último, pero por la ayuda de los árbitros no. Y, y pongo palabras de que muchas veces lo hemos discutido, ¿no? Entonces. Porque yo insisto, a ver, yo ayer decía a los de equipo cuántos partidos de barracas vi, yo particularmente este año, cero partidos enteros. Veo resumen de barracas nomás. Pero cero. termina la idea. El, eh, sí, y sí. lo otro que te quería decir es que por cuestiones, no, no, no quiero hacer un programa de arbitraje, pero sobre todo por dos árbitros lo muy mar de uno, la que la se siete, retiraron, sí. Copa Libertadores, Partido Internacional y demás, yo quiero que vos me digas cuál es el plantel de árbitros de primera para Ojo. que no se repita. Pues si no caemos en la crítica permanente. O sea, claro. se repiten porque hay muy pocos Claro, árbitros ¿cuántos primos? árbitros hoy, y, y, y está bueno el juego con Joaquín y lo, los sabéis, lo podemos hacer? Sí. ¿Cuántos árbitros hoy creemos nosotros y nos podemos nombrar que están capacitados para dirigir en primera división, o que creemos nosotros que están capacitados para dirigir 14 partidos de primera división, más cuatro o cinco partidos picantes de la B Nacional que se suceden todos los fines de semana, más. Dos o tres partidos del Federal A y primera vez seguramente metropolitana picante. Entonces tenemos que buscar un plantel de, no sé, dije 20, 25 árbitros. O sea, conocemos Bien. 25 árbitros para decir, este, este, la verdad. Porque eso lo que estoy notando es que cualquier árbitro que aparece, buscamos como dice la estadística, uh, está en el horno. O, no, este que no me dirija más, este que no me dirija más, este que no me dirija más, este que, cómo hacemos? ¿No te Bien. pueden dirigir cuatro o cinco árbitros? ¿Cómo hacemos? Bueno, pero también... Miren chicos, sí. del plantel que termine el año pasado... En un 85% el top 4 era luto Pitana, Pitana. Pitana, luto, Pitana Rapalini. Sí, sí. Y el cuarto que se metía ahí, más allá de alguna irrupción de Ramírez y de Tello, era Pablo Echavarría. Uh -huh. De los 4, 3 no pueden dirigir a, a los equipos de Córdoba o a Talleres. Claro. Te queda uno solo que aparte fue el árbitro del programa con Defensa y Justicia, que entiendo por mucho tiempo no repetirá, Entonces... cuatro de un plantel que no llega a nueve consolidados en primera. Es gravísimo. Claro, entonces es un error, es un error arbitral general. Yo, yo no quiero. Eh, eh, de Beligóy, hay que nombrarlo. Es un error general del arbitraje de Pero Billy si Boy. vos cada vez que escuchás a te dice que está todo bien, que claro. hay un solo error por fin de semana, creo que estamos en un pro problema ver, aún es, más grave. El plantel arbitral es peor que el peor equipo de primera división. Tómenlo el que quieran. De los cinco peores es peor el plantel arbitral que tiene hoy. O sea, si nosotros analizamos fútbol siempre, hace lo decíamos, creo. Belgrano, Sarmiento, Arsenal, eh, Gimnasia de, Grime de la Plata, el propio Barraca, Cuando hablas de los planteles y los juegos que hacen y, y qué es lo que genera Farre, bueno, tendremos que hablar también de este lado, si quieren, que analicemos los árbitros de esta forma. Que eso es lo que yo creo que molesta claro. mucho, que plantea mucho fácil. ¿Qué ¿Qué es la pasa, que la reestructuración. A mí me parece que ustedes lo llevan a lo malo técnicamente y me parece que acá lo que se está poniendo en duda y lo que pone en duda cuando hablan de que Dóbalo dirige siempre a, a barra, iba a decir chacarita Barracas. acá, vos estás poniendo en duda la honestidad de la... Ruta. No, lo técnico. Porque que sea el malo, y bueno, hay una mala preparación, eh, le enseña el mal, no, se reciben antes. No, pero tenemos que ser mal, en algo, y te Matías y no, están, para, y no están, y no están, y no están maduros para estar en primera. Hay un montón de, de, de opciones que, que te pueden llevar. A mí me parece que... Cuando decimos que Dova lo dirige siempre a Barracas, estamos poniendo en duda cuántas veces lo dirigió. Es una estadística, ¿eh? Yo no sé si es ¿Cuántas duda, veces? Es, es una estadística. Pero cuántas veces ¿Cuántas? lo dirigió en total. Ahí ¿Cuántas? te digo. No, pero. Acá te... Este año, ¿eh? Mira, en, este to decían... en total Do Dova lo dirigió tres veces a Talleres y 16 a Barracas. De ese total, Barracas ganó siete, empató siete y perdió dos. Nunca pero le expulsó para, a nadie a Barraca. Para, para, estadística. Para. está bien. Pero en este esa estadística, año, paren, estadística, paren, ¿estadística? Paren, paren, estadística? paren, porque en esa claro. estadística, si entra que Dóbalo lo dirigió en la B Nacional y Barraca ascendió. O sea, obviamente que Barraca ganaba porque Barraca ascendía. O sea, si yo voy busco la estadística de los árbitros que más dirigieron a Begrano y me aparece la estadística de Begrano en la primera B Nacional, también me va a salir que con ese árbitro ganó un montón. Pero, ¿sí, Ahora, pero en yo, primera no sé. Yo no estoy primera... viendo nada raro. Esto. No, 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 ya lo estoy estoy sé. Por eso es lo que la gente lo hace. No estoy diciendo, no, porque Dóbalo lo va a complicar. pero? Eh, so bravo vos, eh. venía a futbolémico. ¿No querés venir a futbolémico? Cuando son quieran, bravo. cuando venía. quieran, me encantaría. Allá, lo tienen allá. Allá, pero... allá, ya sé, pero le estoy diciendo por otra cosa. Pero... Yo te hago esta pregunta: sí. ¿cuántas veces lo dirigió Dóbalo este año más allá de no, y, y este año exacto no tengo. Sé que la estadística está engloba lo que es Primera Nacional. Ahora, vos me decías recién: los árbitros no convierten goles. Está bien, pero, tan, pero complican. Yo hoy entiendo que talleres podría estar mucho más arriba si no son por errores arbitrales. Contra defensa y justicia, un penal eh, que, que insólito que no vi. Eh, el expulsado Portillo contra Vélez. Eh, el penal que no le cobran contra Banfield. Digo, no deja hablar, pero se va ahora, ¿eh? tomando absolutamente todo eso, los árbitros no convierten goles, pero sí sacan puntos. Desde de, de, de tu perspectiva. Vos discutís ahí lo de Portillo y yo quiero que vos me digas el sustento reglamentario que vos tenés sí, para... Sí, Le hemos hablado mucho, Luis, al, al tema, está claro, ah. está claro, está claro, está claro, pero, pero a ver, lo que dice eh, Joaquín es lo que dice el hincha de Talleres, la mayor cantidad de gente de Talleres, y por más que nosotros digamos algo diferente, la gente se sigue con ese pensamiento. Entonces, yo lo que planteo es que pasamos a que el viernes sea más importante la figura de Dóvalo. Que quién va ah, a jugar sí. en lugar de, de Portillo, Rodríguez, eh, on, qué once va a poner Talleres, si va a jugar Balose o no, qué tiene Barracas para hacerle fuerza a Talleres, cómo juega Barraca, ¿entendés? Entonces termina siendo, que esto es lo que a mí me preocupa mucho en nuestro fútbol, que terminamos hablando siempre del arbitraje y siempre de lo que puede llegar a hacer un árbitro del partido contra lo que va a hacer el equipo. Pablo Dóvalo este año, este año, este año, lo dirigió un solo partido. Un solo partido. O sea, a Barraca lo dirigió un partido Truco, un partido Merlos, un partido Lobo Medina, un partido La Molina, un partido Falcón Pérez, un partido de Chanique y un partido Dóvalo. Esto que yo acabo de leer es lo que le tiene que pasar a todos los equipos, me tendría que poner a repasar, que roten todo el tiempo. Entonces esa locura que Talleres generaliza en AFA, con que AFA nos pone siempre los arbitrajes, AFA a Talleres en esos tres quejas que vos contás, rotó los árbitros. Fueron todos árbitros distintos los que lo dirigieron a taller. Entonces, no podemos hacer que eh, te pueda dirigir siempre tres, los que te dirigen bien. Siempre tres. Che, yo elijo cuatro. Estos cuatro me, que me dirigen, los otros no. Es imposible. Y la gente tiene que empezar a entender esta situación también. Que en la cancha no se logra nada, que en las redes sociales no se logra nada, que fácil diciendo y hablando con Tapia tampoco logra mucho. Es, es compleja la situación. No sé cómo lo ven, cómo lo ven Eri o sea, Es compleja la situación no. donde estamos parados, ¿no? Al, al margen de, de lo que Faci en su momento dijo, quejándose airadamente, y que todos eh, sabemos lo que dijo, yo creo que después hay mucha responsabilidad nuestra, de la prensa. Somos los que bajamos línea a al hincha. Porque el hincha se entera del árbitro por nosotros. Y nosotros antes de decir que es Dova, lo decimos atentos porque Dova lo dirigió a Barracas tantos partidos. Y esto genera en la gente. Eh, nosotros somos los primeros en decir, uy, encima ahora se viene barracas. El hincha a veces no, se no sabe cuál es, después de instituto, viste muchos que no sabían con quién jugaba. Guardo que después de instituto viene barracas, ¿eh? este, este, Todo ese mensaje es nuestro, y es el lo más que bajamos grave, nosotros de acá. ¿Sabés lo más grave? Muchas veces desde lo teórico, que no nos podemos equivocar en nada, juzgamos cosas de los árbitros en las cuales eh, siempre los vamos a dejar expuestos. Yo te digo, eh, por ejemplo, la expulsión de Portillo. Vos podés estar de acuerdo o no, pero la vimos 17 ah. veces y no y no no tenemos un ¿Por qué tenemos pero, que creer Luis, que lo pensamos... sumar lo que sucedió ayer con River, el penal y no penal no. y que sí y que no y que qué pasaba, y que claro, con las siete cámaras, y vos ves la cámara de, 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 atrás del arco, de atrás del arco y decís, sí, sí, lo toca. El árbitro en cancha no lo puede ver a eso. Entonces ahí es, es donde yo empiezo en la discusión. Y después del fin de semana, el fin de semana en el fútbol argentino, hubo situaciones hasta más graves que las que nosotros hablamos de talleres. Y claro, en Córdoba nosotros no las referenciamos, porque nosotros hacemos foco en talleres. Pero yo le pido que al que se queja de un arbitraje, mira lo que está pasando en el fútbol argentino y se va a dar cuenta. Y pongo un solo ejemplo. Lanús-Tigre, Tigre-Lanús, se adicionan en ocho minutos. Sí. Sí. Después adicionan uno más, que ocho minutos, ya lo hemos explicado un montón de veces. Es lo mínimo que se puede jugar, que el árbitro no tiene que ni indicar que adiciona más tiempo. Claro. Y te hacen el gol en el minuto. ¿no? ¿Sabes lo que estaríamos diciendo si nos pasa lo mismo? Después hubo un penal, hubo un gol mal, mal anulado en Rosero Central. Y hay un montón de cosas que pasan todos los fines de semana. Pero yo, particularmente, y comparto con Neri, no podemos hacer todo el tiempo programas sobre el árbitro porque nadie paga ni una cuota social, ni una entrada, ni nada por los árbitros. Y los árbitros van cambiando y nosotros vamos aprendiendo quiénes son, pero van cambiando constantemente, ¿o no, Luis? O sea, yo ¿Qué? leo el Lobo Medina y lo conozco del sí? Federal A, pero si no, ¿quién lo conoce a Lobo Medina? Creo que quizá el foco está puesto para mí en la mejora. Yo, cuando critico, no critico para que se saque ese árbitro, sí. se quede sin trabajo. A ver, a mí me gusta que salga Billy Boy y, y diga: mira, nos equivocamos 10 veces por fin de semana, entonces vamos a mejorar, vamos a sacar. Ah, puede ser. La yo no pongo el no foco para que al, al árbitro entre al Kempes y lo sirve todo el estadio. Sino, por muchachos, ah. vamos a, a mirar este árbitro para que después Billy Boy no salga en los programas de televisión y diga que está todo absolutamente bien. Sí, yo a mí me encantaría que le saquen plata a los clubes para. Poder pagar a los árbitros, porque la plata va a tener que salir de algún lado. Y los árbitros tienen que ser profesionales. Tienen que ser profesionales. No, no pueden estar a trabajando, me, ¿no? De otra cosa. A mí me encantó encantado poder decir algo. Ahora Pero Pero sí. Sony ahora. 20 me tengo que ir. Ahora lo decís, ahora, lo, así, Fer. ahora chau, lo Chau, así. chau, chau. No, me tengo que ir. Ahora Yo me voy, ya Chao, chau, 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 Este hace la delich, hizo la delichet. Gracias, Ahí está, chicos. ¿Ves? Ahí está. Gracias. Y es la del la delich. Gracias, chicos. Vemos, Nos vemos, chicos. Buen Dale. programa, que anden bien. Chao, chao.